da Semana Galega da Filosofía, que se despide logo de varios días de reflexión, de debate tamén e de escoita activa. De certo, falar de tempo, tanto falar de tempo, acabou por pillarnos o tempo. Curiosamente, a propia Semana Galega da Filosofía é un medidor do tempo físico. Outro xeito tamén de apuntar os anos e de deixar constancia do seu paso. Van xa 40 anos, 40, desde que Pontevedra logra ser un referente non só no país, senón en todo o Estado e tamén no propio continente dun encontro desta clase. Desde o Concello de Pontevedra solles podemos dar os parabéns a Aula Castelao por lograrlo por seguir ao pedo canón e por seguir apostando polo pensamento como gran aliado do futuro e tamén do presente. É curioso que vos fale eu xa nesta tarde case noite da Semana Galega da Filosofía como medidor do tempo. Esta cita tivo xa a día de hoxe xa máis clausuras que anos teño. Cando a Semana Galega da Filosofía, cando eu cheguei, a Semana Galega da Filosofía xa estaba aquí. Xa tiña falado de teoría e praxe, de ética, de ensino, de ciencia e sociedade, de identidade, de poder e de ecoloxía. Falamos de finais dos anos 80, de comezos dos 90, pero son todos eles temas que a día de hoxe continúan plenamente vixentes e de rotunda actualidade. A aula castelao é e seguirá sendo un adiantado ao seu tempo. E de verdade que me produzo un enorme orgullo poder, eh, pois, como cidadán e como veciño, saber que aquí segue e que aquí seguirá. Que logo de catro décadas, segue a traballarse a prol das ideas e da intelectualidade, da reflexión crítica, da vanguarda, en resumo, da sociedade. O Concello de Pontevedra ten unha aposta firme pola cultura en todas as súas vertentes. Por iso podemos asegurar que dentro dun ano, na 41ª edición, volveremos a vir aquí, volveremos a encomiar o traballo de todas as persoas que aquí colaboran e traballan e volveremos a apoiar o debate e a análise para que tomen unha vez máis a cidade e o teatro principal da Boa Vila. Parabéns de novo a Aula Castelao, obrigadísimo a todas as relatoras e relatores que pasaron por aquí durante esta semana por facer de Pontevedra un foco cultural e un epicentro da filosofía e do debate. Moitas grazas, boas tardes, benvidos e benvidas e que viva a semana galega da filosofía. É agora o momento de darlle a palabra a Ana Area para que lea as conclusións desta semana. Ana. Boas tardes a todos. Que o tempo, este de agora, no que miro o reloxo? que é o agora, son eu o agora son eu mesmo o agora e a miña existencia o tempo? Así, nos decía Heidegger o seu xeito de tratar o tempo. A ontoloxía clásica é unha ontoloxía do tempo. O tempo ligouse ao devir, sendo a linguaxe un intento de ordealo. Parménides será o primeiro en falar de eternidade, formulando o problema do ser en conxunción coa do tempo. Platón Dirá que o tempo será a imaxe móvil desa eternidade, polo que é a eternidade o fundamento do tempo. Aristóteles afirma que o tempo é o marco dos acontecimentos, polo que asocia tempo e movimento, entendendo así o tempo como a fenómeno físico e tamén como a fenómeno psicolóxico. Agustín de Hipona renegará dunha concepción cíclica do tempo, pois para él levaría a desesperación xa que únicamente dende o modelo liñal do tempo podemos fundamentar a esperanza o optimismo gustiñano axéntase na súa concepción psicolóxica do tempo na modernidade será o mecanicismo encargado de ofrecer unha concepción laica desse tempo do que falamos a máquina do inferno será o reloxio que permitirá ver ao tempo dende dúas perspectivas a eclesiástica digamos que psicolóxica e a mercantil, digamos que cuantitativa, desvinculada da conciencia. Na física cuántica, o concepto de tempo adquire un carácter peculiar e desafiante, moi difícil de comprender. A mecánica cuántica entende a indeterminación do tempo, expondo a pregunta de como se manifesta o tempo a través dunha superposición de estados. Co tempo, que, ainda que os filósofos presocráticos non tiñan coñecemento directo da física cuántica, moitas das súas ideas achéganse ás formulacións filosóficas compartidas sorprendentemente con moitas similitudes cos conceptos fundamentais desa mecánica cuántica. O tempo da ciencia do século XX será un tempo obxectivo, determinado, estático, Por iso, Bersón dirá que esta concepción do tempo é incompatible co carácter cualitativo das intuicións, que son únicas. Distinguirá unha concepción do tempo científico, cuantitativa, obxectiva, lineal, estática, determinista, dunha concepción do tempo que definirá como auténtica, o tempo do senso común, o tempo da conciencia libre. Heidegger analiza a relación do ser aí co tempo e distinguirá unha concepción do tempo vulgar e sen valor ontolóxico dunha concepción ontolóxica do Dasein, o ser humano, que exixe facerse cargo. O ser aí sería o branco do preguntar. Que é o tempo? Quen é o tempo? Somos nos mesmos o tempo? Dirá Heidegger. O tempo é a maneira mesma na que nos relacionamos co mundo e coa nosa propia identidade. É unha estrutura de sentido que se manifesta na nosa capacidade de comprender o pasado, vivir o presente e anticipar o futuro, en que a nosa experiencia se enmarca. É unha evidencia que o tempo pasa e á vez fica na memoria e no corazón, deixando pegada, vivindo o presente e moldeando o noso futuro. Entre o individuo e o tempo das unha relación de creación-destrucción, fácil-difícil, lento-fugaz, conceptual-intuitivo, abstracto-concreto. O tempo de morte limita o tempo de vida. O tempo, estimadas pensadoras e pensadores, é un paradoxo que desafía a nosa comprensión. De aí a idea de colapso. O tempo presente é o lugar onde a acción política ten lugar onde nos reunimos para participar no asunto público, exercendo a nosa liberdade política para dar forma á historia. Por iso, Fina Virulés nos dixo non hai manual de instruccións para vivir. O tempo adquire significado a través da acción humana no mundo compartido. E a crise nos obriga a afrontar o problema, a responsabilidade enosa. Somos o que somos capaces de facer con noso pasado. O ángelus novus de Paul Klee simboliza a necesidade de mirar cara ao pasado para comprender o presente e alviscar un futuro diferente. Benjamin, mediante a súa idea de conmoción, sinala a maneira en que a modernidade confronta nos cunha serie de experiencias intensas e desorientadoras que desafían as nosas suposicións sobre o tempo e o espazo. O momento de perigo, dirá él, irrompe no tempo abrindo espazos de liberación e transformación social. Na pegada, esa pegada que conmociona, facémonos coas cousas. O tempo está implicado na construcción das normas sociais que influen na forma en que percibimos e experimentamos o tempo, xerando prácticas performativas. O tempo cambia e, paradoxalmente, tamén se resiste ao cambio. daía a performatividade subversiva que faga necesaria para desafiar, que é necesaria, perdón, para desafiar e transformar as normas existentes, e reimpretar e reinterpretar identidades de xeito creativo e político. Mediante o concepto de ensame, Franco Bifo Berardi, onte, definiu a sociedade actual como aquela que actúa marcada por pulsións propias de autómatas. Isto fai que non podamos falar de esperanza, di que é mellor falar de expectación, captar o que pode acontecer. As expectativas, imos decir, de salvación, afirma, poderían vir a través da poesía. No insame, colapsa o noso modo de captar as cousas, por iso non funciona. Por iso estamos nun momento precario de pregar. Pero dáme a sensación de que nos entrega un pesimismo difícil de asumir. Se a ciencia non é a solución, e a solución está na poesía, nese parecerse tolo, non hai solución entón, non hai futuro. Dibifo que o cerebro está en perigo, pois en perigo, pero pois as nosas xeracións aprenden máis que a través da nai, a través da máquina, asumindo así todas as patologías do noso tempo. Estamos ante unha xeración precaria, dicía, con ademais fragilidade afectiva. Di que na nosa sociedade actual é dos vellos, que son moitos e están esgotados. E tamén é unha sociedade dos mozos, que son menos, pero están deprimidos. Polo que cando as enerxías esgotan, a agresividade, nos decía onte, xorde. A violencia é unha terapia para a depresión. E a situación de esgotamento, violencia, é o que xorde, como fascismo, pura violencia. E que é a cura da depresión. O esgotamento da poboación occidental é a razón que explica que volva a haber guerra, como sair disto? A guerra será o predominio da vida social e política. A guerra é a consecuencia do desesgotamento. É necesario preparar unha cura da depresión. Albert Camus, na súa obra A Peste, escritores de ciencia ficción como a Wells en A Guerra dos Mundos exploran temas de apocalipses e cataclismos. Pero é importante destacar que estas perspectivas apocalípticas non son necesariamente consensuais, nin inevitables e moitas veces reflicten ansiedades culturais ou políticas máis que realidades obxectivas. Vou pechar esta disertación botando man da letra dunha canción de Dylan. Vi de todos, eh, a traducín ao galego, por suposto, vi de todos, reunidevos aquí, dende onde queira que esteades e admitide que as aguas creceron ao vosso redor. É aceptable que pronto estaredes enchoupados a tos osos. Se credes que estades a tempo de salvarvos, será mellor que comecedes a nadar. O afundiré de vos como a pedras, porque os tempos están a cambiar. Supoño que debo de, de recoñecer o meu patolóxico optimismo. É tempo de pensar, é urxente pensar. É tempo de actuar, urxe actuar. É deber dos individuos resistir os mandatos inxustos e promover cambios sociais a través da resistencia venme a cabeza a idea de acción comunicativa emancipadora de Habermas, a cal sinala a posibilidade de usar a comunicación e a interacción social como unha ferramenta para desafiar as formas de dominación e explotación da sociedade e para promover a igualdade e a justicia social mediante a construcción de significados comuns que permitan o diálogo e o debate público como formas de acadar o consenso e a cooperación. Utopía, seguramente, pero utopía que creo necesaria para arrincar, pois se si hai seres humanos adicados a loitar por investigar e buscar solucións, sí que os hai. Por colaborar, sí que os hai que colaboran. Por mellorar, sí que os hai. Activistas ambientais, líderes de desenvolvemento sostible que denuncian a loita para frear o evidente cambio climático, para exigir a necesaria sostibilidade ambiental, para loitar pola justicia social, a equidade, igualdade de xénero, a necesidade de transparencia. É tempo, queridas filósofas e amantes da filosofía, de falar de paz. É tempo de buscar novos marcos éticos. É tempo de promover a empatía, a solidaridade e a comprensión, a coherencia. Están as nosas mans, ser espectadores pasivos da injusticia e a hipocresía, O podemos erguernos e ser axentes de cambio. Podemos elixir a comodidade da apatía, esa que denuncia Ana Carrasco Conde en pensar o mal, ou facernos cargo. Sumando pequenos actos de integridade, podemos crear un mundo máis luminoso e esperanzador. Supoño que o tempo, ese tempo setivo, liñal, o tempo da ciencia é o tempo urxente. Pero ese outro tempo, o filosófico, o tempo da conciencia, a conciencia de cada un de nós, ese tempo que nos permite falar da eternidade, ese tempo que nos permite pensar na liberdade, é o tempo importante. O ruido do urxente non debe calar o verdadeiramente importante. Decía Dylan, lembremos, será mellor que comecedes a nadar, ou afundiré de vos como a pedras, porque os tempos están a cambiar. Volveremos a primavera do vindeiro ano, nunha nova semana Galega da filosofía. Así acaban as conclusións da cuadrasésima semana Galega da filosofía, filosofía e tempo. Moitísimas gracias. Moitísimo... Moitísimas grazas, Ana Area. Agora pasamos de a palabra a Paula Fernández Bañuelos para facer a presentación de Arturo Leite. Bueno, boa tarde. Antes de pasar a, a presentar a Leite nos breves minutos, eh, quero facer un anuncio para decir que, bueno, un ano máis eh, colaboramos ca Universidade de Vigo nunhas xornadas de pensamento e creación Eh, que van ser o mércoles 24 de abril e o vendres 26 de abril na Casa das Campans, ao redor das cinco e media, ata, ata as oito, máis ou menos. E estarán, eh, soidade, estarán Carlos Solla, escritor, eh, falando de soidades do alfabeto, foulas e prodixos do pasado, e Ese mesmo día estará Tino Vaz, a palabra noido musical, tradición e creatividade. E o venres 26 de abril estarán Andrea Costas, que artista audiovisual, fotógrafa, eh, Corpus de Memoria, falará. Es Silvia Penas, eh, cinta adhesiva, bueno, eh, poeta y performer, eh, con un espectáculo que se llama Arteria Temporal. Eh, serán a las campanas y esta vez todas, eh, todos invitados. Eh, bueno, a ver a Cartéis eh, para anunciar eh, esos actos. Bueno, ante todo queremos agradecer ao filósofo vigués Arturo Leite que aceptara a nosa invitación a clausura desta intensa semana para celebrar a súa relevancia no eido da filosofía e con él os 40 anos que levamos na palestra. Pero bueno, é un agradecemento dobre porque, bueno, está con influenza, podemos decir, non? Eh, pero bueno, aquí o temos e, e terá voz para, para falarnos. Eh, bueno, catedrático de filosofía con estudos de filoloxía e psicoloxía investigador na Comisión Schelling da Academia de Ciencias de Baviera dende 1991 profesor invitado en diversas universidades estranxeiras de Europa Latinoamérica e Estados Unidos Segue en activo, bueno, decíamos antes que como filósofo freelance ¿no? eh, os seus principais campos de traballo son o idealismo alemán Schelling, Hegel a hermenéutica de Heidegger, a filosofía grega, centrada en Platón, Aristóteles, a estética, así mesmo editor e traductor de autores como Holderlin, Schelling, Heidegger ou Adorno. En 2009 foi fundador da editorial Oficina de Arte e Ediciones. Entre os seus libros destacamos numerosos ensaios eh, sobre Heidegger ao longo dos anos e, entre outros, eh, en 1998 publicou Las épocas de Schelling, no 2006, El arte, el terror y la muerte, no 2010, O espectro político, OXE, Ilustración y barbarie, eh, 2013, El paso imposible, Estudios sobre idealismo e hermenéutica, eh, Postescritum, eh, Al origen del obra de arte, 2016, La historia en la nada, 2017, e ten en preparación tres estudos sobre Heidegger, e tamén eh, outro texto onde fala de arte o tempo, ensayo sobre idealismo e romanticismo. A natureza do tempo é un dos eixes centrais da filosofía e aquí, así quixemos destacálo nesta semana. O ser humano creou a medición do tempo para calcular o ritmo da natureza, eh, pero se o tempo non existira, se o paso do tempo detiverase, xa non habería pasar algún, nada pasaría. No feito de representar o mundo, a arte tentou incorporar a dimensión temporal en diversas formas e expresións e, en concreto, na arte contemporánea. Bueno, ten, teríamos moitos exemplos, pero quero destacar tamén a modo de homenaxe eh, o grande escultor Richard Serra, que acaba de finar, e que en obras esenciais redefiniu a experiencia do espazo e do tempo. Eh, a materia do tempo é o nome dunha monumental escultura que o propio autor considerou un laboratorio espacial e temporal, un laberinto psicolóxico que si se ser habitado experimentando ese tempo duracional, porque a vivencia do espazo, a súa exploración e penetrar na materia do tempo. Nesta palestra, o espírito do tempo, o que nos propón Leite é partir da idea de que a filosofía só podería dicir acerca do tempo que deste non hai un significado natural, nin siquera neutral, Podemos plantexarnos interrogantes como se as sucesivas concepcións do tempo non deixaron de ser equivocacións. Sen elas, sería imposible interpretarnos? Falar da verdade sobre o tempo volvese unha figura reflexiva máis? Aquí, hoxe, aquí e agora, damos a voz ao noso invitado para que nos fale da relación e o conflito entre dúas concepcións extremas a que, en termos idealistas, mantivo Hegel e a que en termos existenciais máis tivo Heidegger. Damos a benvida, se máis demora, ao profesor Arturo Leite. Moitas gracias, Paula, por la presentación, pero, sobre todo, gracias al Aula Castelao que ha tenido a bien invitarme en esta señalada Sesión del 40 aniversario. No puedo por menos de recordar que yo estuve presente en la primera, en la primera semana de filosofía, eh, la primera semana gallega de filosofía en el año 84. Asistí los cinco días a las intensísimas sesiones y tengo un recuerdo imborrable de las mismas. Eh, lo que hace que mi presencia hoy aquí para mí tenga también un significado muy eh, personal, emotivo. Por diferentes circunstancias, debo reconocer que eh, no había vuelto a ninguna semana y lo hago ahora ¿eh? de esta manera. Por eso mi agradecimiento. Siento mucho no haber estado presente por culpa de eh, algunas vicisitudes, sobre todo la... La, bueno, pues la, un contagio que me ha, tenido, eh, me ha tenido retenido y que no me ha permitido asistir ni escuchar las, eh, eh, las, contribuciones, las contribuciones que ha habido a lo largo de esta semana y, por lo tanto, por lo tanto pues mi discurso se mueve un poco en el vacío, excepto porque tuve la ocasión de escuchar la lúcida conferencia de Franco Berardi ayer por la noche, que de alguna manera, de alguna manera guarda... ¿eh? la mía quiero decir alguna relación con cuestiones que él dijo a pesar de que mis palabras y mi discurso sonarán pues por así decirlo no más antipáticas pero sí más secas que las brillantes de él eh, en la medida en que justamente pues mi discurso va a tenerse mucho a la letra de algunas cuestiones al respecto eh, casi viene a cuento decir que de la eh, presentación de Paula solo corregiría una cosa, ¿no? Me sigo, sigo prefiriendo que me, que, me, que me reconozcan como profesor de filosofía más que como filósofo, porque creo que he sido toda la vida un profesor que sigo siéndolo y es justamente lo que hace que, para, respecto a eso, no piense en ninguna, en ninguna jubilación. Bien, anunciándoles ya que, que de alguna manera, aunque haré todo posible porque no sea así, eh, pues mi conferencia tiene un punto de dureza porque eh, se refiere a cuestiones muy eh, eh, específicas del discurso filosófico que, como digo, trataré de domesticar pero, y hacer comprensibles, pero que estén preparados para ello. Y no les amenazo, eh, simplemente les advierto. En realidad, eh, la noción... Del tiempo, la noción filosófica del tiempo, yo diría, la noción metafísica del tiempo es bastante inaudita, porque que una noción metafísica, ¿por qué es metafísica? No está aquí delante el tiempo, en el sentido de que no tenemos ninguna cosa a la que podamos llamarla así, ningún objeto al que podamos llamarla así, y por lo tanto, ¿por qué no? Kant, de alguna manera, y otros muchos lo han seguido señalando como noción metafísica. Es inaudita porque... A pesar de todo nos devora y esa digámoslo así paradoja de que algo que en principio se piensa eh, de una manera que no tiene definición posible eh, nos esté devorando es lo que hace justamente de la noción y más de la realidad algo no solamente eh, digamos eh, excitante sino algo también incomprensible a esta incomprensibilidad no se escapa a la filosofía. La filosofía en general formula un discurso decepcionante sobre el tiempo. Como general sobre casi todas las cosas. ¿eh? No nos engañemos. Por ejemplo, cuando la filosofía habla sobre Dios, también es tremendamente decepcionante. A pesar de que para la filosofía la noción misma de Dios es una de las nociones clave. Por contra, esa noción o esa llamémoslo así, ese ejercicio decepcionante y decepcionante en parte porque es especulativo. Especulativo quiere decir que lo que diga no tiene confirmación ni contrastabilidad ni verificación. Y en ese sentido podríamos decir la filosofía es muy libre de pensar, ciertamente tan libre que a veces dice extravagancias y hasta locuras. Porque ¿cuál es el límite de la especulación? La especulación, para que entiendan que lo que la filosofía dice sobre el tiempo es especulativo, tiene que ver con esto. Lo que dice no puede ser contrastado. Me pregunto si en general cualquier cosa que se pueda decir sobre el tiempo puede ser contrastada. Soy de la opinión de que no. Y sin embargo, ese carácter especulativo nos enseña algo, algo verdaderamente importante. Justamente nos enseña, como ha ya anticipado en la presentación Paula, refiriéndose a un resumen que hice sobre mi conferencia, que del tiempo no hay una noción natural en absoluto. No hay un significado natural. Que cualquier cosa que digamos sobre él está presuponiendo, sepámoslo o no, una... concepción previa en la que estamos ya instalados. Podría decir, naturalmente sin ánimo ni intención de verificarlo, que los que estamos aquí, precisamente porque somos modernos, estamos instalados en una determinada concepción del tiempo. Insisto, sepámoslo o no y peor todavía querámoslo o no. De tal manera que hablar de un significado natural en la medida en que diríamos, es que responde a la naturaleza de la misma realidad, es poco menos que una fantasía total. Para empezar, la filosofía en su ánimo especulativo se encuentra con una primera dificultad, pensar el tiempo. Pero, ¿cómo va a pensar el tiempo si lo que piensa lo piensa desde el tiempo? Esa preposición desde es fundamental para entender el problema. ¿Cómo podemos hablar de algo que es justamente lo que nos está permitiendo hablar y pensar de ello? Es como si justamente estuviéramos engañándonos a nosotros mismos en la medida en que la condición que nos permite pensar es justamente aquello y que no está presente, es justamente aquello sobre lo que queremos decir y pensar algo. Lo que revela de todas maneras este problema es una pregunta que de una manera absolutamente tópica y sencilla podríamos plantear así. ¿Es la conciencia que piensa la condición del tiempo? ¿O al contrario, es el tiempo la condición de esa conciencia? Es una falsa alternativa que lo que revela es una realidad más prosaica, que el tiempo y la conciencia están vinculados de una manera absolutamente indisociable, de tal manera que no podemos con un cuchillo conceptual decir aquí el tiempo, aquí la conciencia, no hay tal separación. Y la dificultad precisamente de pensar algo así como el tiempo procede filosóficamente de esa indisociabilidad. Conciencia y tiempo van, sin que sepamos bien cómo, esa es la cuestión, van de la mano. En cierto sentido, y aquí conecto con algo que lúcidamente eh, el amigo Franco Berardi señaló ayer, del tiempo que creemos natural, que como decía hace unos minutos, presupone una concepción, fíjense, creyendo tener una noción natural del tiempo, en realidad lo que está presuponiendo es una concepción abstracta del mismo. En realidad nos movemos todos en una concepción abstracta del tiempo, de tal manera que hablamos de, en fin, casi diríamos casi frívolamente, de tiempo geológico, de tiempo biológico, de tiempo cosmológico, también hablamos ciertamente de tiempo histórico. La pregunta filosófica sería, ¿hay tantos tiempos? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? Primera cuestión. Ningún problema para responderla si partimos de que el significado de tiempo en, estos cuatro, en estas cuatro fórmulas que he formulado es abstracta. Ningún problema. En la medida en que el tiempo está funcionando hay como un significado completamente vacío, como diré ahora, con un cierto sentido que es al que me voy a referir en unos segundos, en unos minutos. Pero me interesa de todas maneras constatar algo, que de ese tiempo geológico, cosmológico, biológico, si tuviéramos que hacer una jerarquía naturalmente señalaríamos como primero de todos al tiempo histórico, por una sencilla razón, porque sin tiempo histórico ni cabría la posibilidad de hablar de tiempo cosmológico, ni de tiempo biológico, ni de tiempo geológico. O dicho de otra manera, la historia de la naturaleza es una historia que se puede formular desde la historia humana y no antes. Esto es una obviedad, pero que conviene que no pase desapercibida. Para entender, sin embargo, el máximo problema. Y el máximo problema es que cuando hablamos de historia humana, también estamos utilizando un significado o presuponiendo un significado abstracto del tiempo. O dicho de otra manera, en realidad tan abstracto es hablar de tiempo histórico como de tiempo geológico. Y por más que le demos esa prioridad que acabo de señalar, en realidad lo que llamamos tiempo histórico o historia con mayúsculas es también una abstracción, una abstracción construida por una conciencia determinada en determinado momento. De ahí que podamos hablar de que hay diversas historias para contar lo mismo. Queda claro que ese si lo mismo se nos escapa siempre y que las reconstrucciones tratan de reconstruir algo perdido. Dejémoslo por el momento para entender una cuestión que es clave para el hilo, por lo menos, de mis palabras. Si en realidad... Cada historia es una reconstrucción, no deja de ser una reconstrucción que podríamos llamar lógica, en el sentido del logos, en el sentido del concepto. Es decir, es una reconstrucción conceptual en el sentido de que no es que cuando hacemos historia traigamos de vuelta aquí los acontecimientos pasados bajo la forma en que ocurrieron, porque eso sabemos que es imposible. Lo traemos bajo determinados conceptos o descripciones de hechos, etcétera, etcétera. Es imposible sustraerse a una idea, por lo menos personal, que yo transmito aquí y ahora. No creo que haya ningún significado de historia que no esté ligado a una filosofía de la historia, o que no lo presuponga, incluso aunque no lo quiera. La famosa Escuela histórica francesa de los análisis, Annales, vio este problema e intentó perseguir con un entusiasmo y unos resultados, por cierto, maravillosos, algo así como deshacerse de esa filosofía de la historia, de esa conceptualización para poder por fin narrar la historia, describir los hechos que habían ocurrido. Me sonrió Porque realmente, si su intento fue de resultados muy exitosos en cuanto al conocimiento que nos da de la historia, el presupuesto es, sinceramente, falso. No creo que nos podamos poner en la ingenua situación de decir, voy a contar por fin los hechos. Los hechos, digámoslo así, están perdidos. Y eso forma parte de la esencia del tiempo. A este respecto, alguien no lo va a hacer, en esta sesión no hay preguntas, podría decir, pero no hay una alternativa a esa filosofía de la historia. Claro, la alternativa es que no haya una filosofía de la historia y, por lo tanto, que no haya una historia en el sentido en que la conocemos, montada sobre ese significado natural de tiempo como sucesión. Ha aparecido la palabra, ha aparecido el significado. Ese significado que nadie nombra y que sin embargo está guiando absolutamente todos nuestros pasos de pensamiento y de acción. Es el concepto o el significado de sucesión. Ese es el gran presupuesto en el que nos encontramos instalados. El tiempo es una sucesión infinita. Y precisamente... Bajo ese presupuesto de la sucesión infinita, solo una de las dimensiones del tiempo tiene, por así decirlo, existencia y realidad plena, que es, obviamente, el ahora. Pero que es un ahora realmente, como podemos comprobar todos, fugaz, porque desaparece inmediatamente. Que acaba de ocurrir. De tal manera que esa sucesión infinita habría que entenderla entonces como una sucesión infinita de, si se pudiera decir en plural, horas. De tal manera que es cada instante el único presente real y efectivo. Esta es la gran concepción que soporta todo nuestro significado del tiempo como sucesión. ¿Cabría hablar de una alternativa? Bueno, en la filosofía del siglo XX, y de eso trata mi conferencia, alguien intenta interpretar, pensar, a la luz de todos los problemas que acabo de señalar a la luz del de presupuesto de la incomprensibilidad del tiempo y de la imposibilidad de situarse en una posición ingenua para hablar de él, sin embargo, introduce una, llamémoslo así, da un giro, una vuelta a la cuestión. ¿Y si esa sucesión en la que estamos instalados, si ese significado en realidad no fuera nada original? Sino justamente eso, algo así como un significado en el que nos hemos montado, un significado en el que, que resulta derivado, en el que nos encontramos de alguna manera cómodos a sucesión y nosotros ocurrimos en esa sucesión. Pero si indagamos en nuestra propia experiencia, a lo mejor, quizá más que hablar del tiempo geológico, del tiempo biológico, del tiempo cosmológico, incluso del tiempo histórico, en la que todas esas nociones de tiempo son abstractas. Podríamos hablar, qué sé yo, del tiempo de la cosecha, aunque ya nosotros tengamos poca realidad con esa experiencia. Podríamos hablar del tiempo de la vida, del tiempo de la enfermedad, del tiempo de la muerte del día y de la noche como de realidades absolutamente diferentes entre sí y de ninguna manera igualables por mucho que se quiera bajo el significado abstracto y abstruso de tiempo. en todos estos casos que acabo de señalar el tiempo de comer, el tiempo de disfrutar, el tiempo de trabajar. Vamos a llamar a esto o a estos ejemplos, vamos a llamarlos frente a ese tiempo como sucesión o a reconocerlos como un tramo. Con el peligro de que alguien pueda entender, sí, claro, pero el tramo es una parte, el diccionario lo dice, una parte de esa línea infinita que es el tiempo. Claro, sí el tiempo de la cena y luego viene el tiempo del desayuno, pero todo está en la sucesión. No, no tramo en este sentido. Pensemos más bien el significado de tramo en el sentido de un intervalo, de algo que está suspendido, de algo que mientras ocurre, no hay sucesión que valga. Es simplemente lo que se constriñe a un recorrido absolutamente finito, de aquí hasta aquí, que siempre será cualitativamente distinto, de la misma manera que cualitativamente distinto es la enfermedad y la salud, la vida y la muerte, el trabajo y el descanso, el tiempo de las cerezas. Ese no es abstracto. Bien lo saben los que lo han disfrutado y cantado. Hay una bella canción francesa que así se titula, El tiempo de las cerezas, que va de un punto a otro. Pues bien, entendamos ahora que esto que yo acabo de llamar intervalo o tramo, que es lo que real y efectivamente nos ocurre por encima de cualquier diferencia abstracta, ese es el origen de lo que podemos llamar tiempo en sentido abstracto. O dicho de otra manera, que primero viene el intervalo. Primero viene el tramo en el que se está y siempre se está en un intervalo. Y solo después cabe hablar. Solo después cabe hablar de... una abstracción. ¿Por qué será que vivimos, incluso en las prácticas más cotidianas, bajo significados abstractos? Como decía Franco ayer, de una manera tan lúcida. ¿Por qué será que el significado de eternidad se ha adueñado de tal manera, donde él dice eternidade, yo digo infinitud, sucesión, es lo mismo no tuve ocasión de hablar ayer con él, pero es lo mismo. ¿Por qué encadenarse a, en términos políticos diríamos, a una noción realmente devastadora, como es la de una sucesión infinita, que además de deprimente, aplasta por, todas las, por todos los lados. La noción de tramo O de intervalo, frente á noción de sucesión, da idea del título de mi conferencia, que es un título que de entrada, si no se explica, no dice nada. Y parece que todavía estoy introduciendo la conferencia. En cierto modo, es lo que estoy haciendo. Pero no se preocupen. Estamos en un intervalo, logo va a tener fin. Esto non é es infinito. La conferencia se llama El Espíritu y el Tiempo. Pues bien, donde he dicho sucesión infinita, pongan el Espíritu. Donde he dicho intervalo, pongan el tiempo. El Espíritu y el Tiempo. La sucesión infinita es el significado de naturaleza abstracta y lógica frente al significado de intervalo. Así verán un poco o podrán intuir un poco por dónde va el sentido de la conferencia. Va por el del establecimiento radical de una oposición entre lo uno y lo otro. El espíritu. Luego, naturalmente, diré algo de él para que nadie se escandaliza y digan, este hombre se está cargando el espíritu. No, el espíritu, tal como la historia de la filosofía llegó a pensarlo en su final, es la negación del tiempo. Y, por lo tanto, el punto en el que puede comenzar una noción de eternidad o de sucesión infinita, como he dicho. El tiempo, en el otro sentido, es en el que acabo coloquialmente de explicar lo del intervalo. Piensen en el tiempo de las cerezas, en el que comienza un día de mayo o de junio y termina otro día de junio. Y se acabó. Porque quizá habría que pensar algo muy obvio, que el tiempo, lejos de ser eterno, es justamente lo que se acaba frente a los que hablan de esa eternidad del tiempo o a ese gran presupuesto como abstracción, como decía tan brillantemente ayer Franco. Me gustó mucho su conferencia. Me parece que vinculó nociones filosóficas, seguramente eh, con una retórica más fácil que la mía, a nociones políticas eh, con una gran... Brillantez. Acaba de mencionar ella en, esa, en ese recuerdo de las jornadas, lo que es ya un tópico en la historiografía de la filosofía, la famosísima referencia de Platón, que parece, que parece, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? pero de cara a esta conferencia lo digo que parece el principio de esa concepción metafísica del tiempo, cuando digo metafísica quiero decir concepción abstracta del tiempo, que tiene que ver con lo que también estoy llamando la sucesión infinita y el espíritu. Parece que habría sido Platón, insisto, yo no estoy de acuerdo, pero no voy a explicar aquí por qué no estoy de acuerdo, pero voy a seguir en este caso el juego de la historiografía. El juego que dice que Platón dijo eso, y lo dijo. Y en el Timeo lo hace de una manera bellísima, tan bella como pocos filósofos han podido formularlo después. El tiempo es la imagen, dice el móvil, yo podría decir sensible de la eternidad. No estoy de acuerdo en cómo la traducción ha traducido eternidad, pero insisto, aquí no voy a hacer de filólogo, voy a aprovecharme del error de esa interpretación para ir adelante. El tiempo como imagen móvil o sensible de la eternidad. La pregunta metodológica clave es, ¿por qué tuvo que recurrir la filosofía? a una noción como la de eternidad para hablar de lo que tenía más próximo, que es el tiempo. ¿Por qué tuvo que recurrir a una noción imposible desde la perspectiva de la vida, la condición de la eternidad? para poder referirse al tiempo. Aquí reside todo el secreto de ese gran error que es el discurso sobre el tiempo. Porque al hacerlo así, fijémonos no en el adjetivo móvil, fijémonos más bien en el significado de copia, el tiempo como copia. Cualquiera de nosotros sabe, seguro, que si nos dan a elegir entre un original y una copia, elegiremos el original, no la copia. Pero en esa interpretación platonista de la frase del Timeo, parece que estamos abocados ¿eh? a quedarnos con la copia, o dicho de otra manera esta frase y a partir de esta frase, se ha montado una comprensión defectuosa del tiempo. Insisto, defectuosa. Defectuosa que tiene que ver con el de facto también, con lo que ocurre de facto. Una concepción defectuosa del tiempo porque es copia. De algo que sin embargo es perfecto. Y es perfecto porque es inmóvil. Es perfecto porque no tiene variación. Y dentro de esa concepción platonista de la verdad, lo verdadero es lo que no tiene variación. Pensemos entonces en que la frase mal interpretada, pero interpretada exitosamente, nos lleva a una concepción defectuosa del tiempo, que naturalmente... La filosofía tratará de corregir. Hay que corregir el defecto. ¿Y cómo se corrige el defecto? La fórmula es bastante sencilla, incluso en su planteamiento inicial, haciendo que el tiempo sea algo eterno. O dicho de otra manera, retornando. Al original o dicho de otra manera modificando el tiempo hasta que tenga la misma constitución que eso de lo que fue copiado si han atendido hasta ahora podrán ver que esa abstracción y esa sucesión ininterrumpida de los horas en la que una hora es igual a otro ahora igual a otro ahora y por lo tanto podemos medir todos los ahoras aritméticamente sin despeinarnos no deja de ser una aproximación a ese sentido eterno del tiempo o a esa reconstrucción que la filosofía tratando de corregir un defecto pretende hacer con el tiempo No voy a esbozar aquí esa historia de la concepción que ya nos han, perdón, que nos han eh, en parte reproducido hace unos momentos, pero sí señalar algún hito importante. Porque uno de los más importantes hitos de esta reconstrucción eterna del tiempo es justamente la que Descartes plantea cuando dice esa frase tan manida, tan reconocida, tan conocida, pienso luego soy. En la que claramente adquiere una prioridad decisiva el pensamiento frente al ser. Entendiendo aquí por el ser lo que hay, lo que ocurre, la existencia de las cosas nosotros vimos existiendo, el tiempo, existiendo, de tal manera que es ese pienso, la condición, ese pienso es lo que llamé también antes la conciencia, la condición del tiempo que tiene que ser pensado, la prioridad que en la filosofía moderna recibe, la prioridad que en la filosofía moderna recibe el pienso la conciencia o el yo frente al soy, al es, a lo que es, a las cosas, a nosotros, a la existencia, es tan radical que seguimos viviendo de ella. Porque realmente será la conciencia la que justamente en su invariabilidad de estar pensando siempre en algo independientemente de lo que piense, se constituirá en esa especie de eternidad. en esa especie de flujo o sucesión que no tiene la posibilidad de ser detenida. Porque no nos podemos desvestir de nuestro yo o de nuestra conciencia. Malamente lo hacemos cuando dormimos. Podemos decir que cuando pienso algo, Estoy muy bien acompañado por mi propia conciencia, como diría toda la filosofía a partir de Descartes, haciendo de esa conciencia o yo el principio. Este es el gran momento en el que un filósofo trata de dar o de hacer, ya ha habido otros anteriores, por supuesto, pero me estoy refiriendo, porque esta no es una clase de historia de la filosofía, a momentos esenciales. Me estoy refiriendo a ese momento culminante de la modernidad en la que realmente se impone como principio y posición una invariabilidad o una posición que no tiene nada que ver con la existencia, sino con la lógica, es decir, con lo abstracto. Vendrá Kant, para culminar esta situación, unos, unas décadas, bastantes décadas después, para dejar el problema suficientemente maduro. Porque de todas maneras, Descartes habría dejado una dualidad no muy bien, eh, vamos a decirlo así, vinculada. El pienso por una parte, el ser por otra. Y vendrá Kant diciendo algo, no voy a explicar naturalmente ese recorrido explicando algo tremendamente revolucionario para su época, que de la subjetividad, de la conciencia, de ese yo pienso cartesiano, es constituyente, indisociable el tiempo. O dicho en terminología más escolar, que el tiempo es una condición formal del conocimiento o de la conciencia o del yo o de la subjetividad. O dicho de otra manera, que la subjetividad está constituida temporalmente. Otro paso más allá en esa reconstrucción del tiempo como eternidad. Otro más allá porque Kant ha conseguido unir dos dimensiones hasta ese momento extrañas el tiempo y la subjetividad y de alguna manera plantea o de alguna manera reproduce el pro, reproduce no resuelve ese problema con el que yo eh, inicié mis palabras es el tiempo condición de la conciencia es la conciencia condición del tiempo la condición coincide en la medida en que la subjetividad es, por lo menos por uno de sus lados, el de la sensibilidad tiempo. Bien, lo que pasa es que Kant, y eso podríamos preguntarlo, y perdonen por estar excurso tan escolar, podríamos decir, pero ¿a qué tiempo? ¿O a qué significado de tiempo se refiere? La respuesta es muy sencilla. Kant entiende el tiempo exclusivamente como condición como condición. ¿Mm? Y una condición, lo sabemos todos, es algo que no ocurre. Lo que ocurre son los hechos. Las condiciones no ocurren. No aparecen, podríamos decir. Volvamos al título de la conferencia, el espíritu y el tiempo. Porque según se interprete, esta concepción kantiana dará lugar a las dos alternativas que yo he señalado. La del espíritu y la del tiempo. La del tiempo como sucesión o la del tiempo como tramo. Dos alternativas que se plantean en dos obras cumbre de la filosofía moderna. Una de ellas, la primera, la fenomenología del espíritu de Hegel. Escrita en 1807, la segunda Ser y tiempo de Heidegger, escrita poco más de un siglo después, Fenomenología del Espíritu y Fenomenología del Tiempo, dos, nocio, o dos obras, perdón, que en cierto modo pueden considerarse altamente vinculadas. Se podría incluso hasta decir, para los que conocen bien la filosofía, se podría incluso hasta decir que Heidegger escribió Ser y Tiempo contra Hegel, contra esa concepción espiritual del tiempo. La obra Ser y Tiempo culmina en el párrafo 69 y el párrafo 68 lo ha dedicado Heidegger a exponer la concepción hegeliana del tiempo. Una exposición que está ahí en ese momento de la obra, de una manera perfectamente calculada. En su final, como para decir, todo lo que se ha escrito hasta ahora está escrito no a partir de esto, sino contra esto. La fenomenología, una palabra que podemos entender de dos maneras, porque si Hegel habla de una fenomenología del espíritu, Heidegger hablará aunque no lo diga en su obra, de una fenomenología del tiempo, entendiendo que el espíritu no tiene nada que ver con el tiempo. Un sentido de la palabra fenomenología que tiene dos significados completamente distintos. En el de Hegel, la exposición completa y sin resquicio de la conciencia por todos sus lados, dimensiones y etapas. Exposición completa. Eso es lo que significa fenomenología del espíritu. Por el lado de Heidegger, fenomenología significará lo contrario. Rehusarse del tiempo o mostrar cómo el tiempo es justamente aquello que no aparece y que por lo tanto no puede ser expuesto. Naturalmente, Hegel habla de una fenomenología del espíritu. Heidegger no tiene nada que ver con esa noción de espíritu. Estas dos obras son paradigmáticas, extremas, radicalmente extremas y totalmente diferentes. Y dependen justamente, dependen justamente de cómo se ha entendido a ese Kant o a esa noción de condición. Si las condiciones de posibilidad se pueden mostrar y se pueden exponer, tenemos a Hegel. Si lo trascendental en el sentido kantiano, y perdonen para los que no entiendan ese significado, los modo de conocimiento, etc. Si lo trascendental en el sentido kantiano se puede exponer, o hay que exponerlo, tenemos a Hegel. Si no se puede exponer, tenemos a Heidegger. Kant da para todo. Pero sobre todo va para estas dos. Radicales alternativas. Exposición o no aparecer. Heidegger se queda anclado en la trascendentalidad, es decir, las condiciones no pueden aparecer, aunque no sea kantiano. Hegel, por el contrario, dirá: Lo trascendental, las condiciones tienen que exponerse. O dicho de otra manera, tienen que desarrollarse. Piensen en esta palabra desarrollarse, desarrollo. Porque ahora podríamos preguntar, ¿qué quiere decir eso de espíritu en Hegel cuando en su obra habla de la fenomenología del espíritu? Pues tiene que ver con lo que yo acabo de señalar, tiene que ver con, y exclusivamente con desarrollo. Desarrollo del pensamiento, desarrollo de la conciencia, desarrollo del yo, de tal manera que lo fundamental no es lo que el yo esté en cada momento pensando, lo que Hegel llamaría una figura de la conciencia, sino la propia noción de desarrollo o mejor todavía en un sentido reflexivo la propia noción de desarrollarse Hegel puede decir que la esencia del espíritu esa palabra antigua que viene de muy antiguo y que en el testamento en el nuevo testamento tenía un significado bueno, bastante incomprensible pero evidentemente un poco más preciso. Esa palabra queda calificada o definida por Hegel de esa manera. La esencia del espíritu es, dice, y entenderán ahora por el tiempo, perdón, porque el espíritu no tiene nada que ver con ese tiempo como tramo. La esencia del espíritu es... El concepto. No voy a exponer aquí naturalmente la complejidad de esa noción que aparece en Hegel, pero sí algo que la haga comprensible. ¿Qué podemos entender los que estamos aquí en esta sala por concepto? Mejor que como sustantivo, habría que entenderlo también como cierto verbo reflexivo. El concepto es el concebirse. De la misma manera que hablamos, por ejemplo, de una concepción de un nuevo ser, y la concepción o el concebir de un nuevo ser, en su sentido biológico, fisiológico y humano, por supuesto, o animal, tiene que ver no con un punto, no con un momento, sino con un desarrollo, con un desarrollo. De tal manera que la concepción no es uno de los puntos de ese desarrollo, sino todo él, el conjunto. Así habría que entender el concebirse o el concepto. O dicho de otra manera, el concepto no es una noción universal, por ejemplo, como el concepto de casa o como el concepto de hombre o como el concepto de bien por citar tres ejemplos muy distintos. No es un significado universal, no es ninguna representación universal, sino un movimiento lógico. El movimiento que me lleva de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, inexorablemente, casi diríamos silogísticamente. De manera que en ese concebirse o en ese concepto, lo paradójico es que Hegel hable de un espíritu libre, cuando en realidad la esencia del espíritu es conceptual o es concepto. Podríamos decir que en ese desarrollo, ¿qué es lo que hace el yo? o la conciencia, o el pensamiento. Primeramente, lo que diría, o lo primero de todo, en ese desarrollo el yo deja de ser el yo para pensar el no yo, lo que está fuera. Pero es un lo que está fuera muy paradójico, porque en realidad si lo está pensando, no está fuera. Ya está. De alguna manera en la conciencia. Piensen que ese no yo, que acabo ahora muy crípticamente de nombrar yo, es lo que llamaría a la filosofía la naturaleza, el mundo. Y entenderán un poco mejor la frase. Cuando la conciencia se pone a pensar el mundo, o el espíritu se pone a pensar el mundo, deja de ser yo para convertirse o hacerle caso o darle prioridad, importancia al no yo. No ciertamente para quedarse allí, sino para que, una vez pensado, pueda volver a sí misma. Esto es algo tópico en la historia de la filosofía, como saben los profesores de filosofía, y es algo que Hegel resuelve bajo el término dialéctica. Un movimiento exclusivamente conceptual. He recogido solo un texto de Hegel de cuatro líneas que Heidegger recupera al final de Ser y Tiempo, en ese último capítulo, párrafo, para que entiendan de qué estoy hablando o qué quiero decir. Las palabras son de Hegel, no de Heidegger, aunque las recoja Heidegger. Dice Hegel, tres líneas. El tiempo es el concepto mismo que existe ahí y que a los ojos de la conciencia se representa como intuición vacía. Por eso el espíritu aparece necesariamente en el tiempo. Y aparece en el tiempo. Mientras no atrape su concepto puro, o sea, mientras no llegue a su final, mientras no atrape su concepto puro, esto es, mientras no suprima el tiempo. Quedémonos con el principio del texto y el final. El tiempo es el concepto mismo que está ahí. El tiempo, un concepto. Me mata un concepto a mí. Parece que sí. Y el espíritu solo será espíritu verdadero, finalizado, habrá llegado por lo tanto a su desarrollo final, como dice él, mientras no suprima el tiempo. Suprimido el tiempo, lo que queda es la eternidad. Suprimido el tiempo, queda solo el tiempo del espíritu. Un tiempo en el que por fin se ha domesticado, hoy diríamos técnica, tecnológicamente, Franco lo diría ayer, la realidad, la naturaleza, pero sobre todo nosotros mismos. De tal manera que aquella dialéctica hegeliana de espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto, por citar esas tres grandes fases o figuras en realidad corresponden a la misma, porque se ha llegado al final. El final es que se ha suprimido el tiempo. Y por lo tanto, ya ni siquiera cabe diferenciar entre tiempo subjetivo y tiempo objetivo. Toda mi subjetividad está contenida aquí. De tal manera que esto se vuelve la condición misma de eso que se pretendía subjetivo. O dicho de otra manera, esto objetivo se convierte en la condición, pero a la vez, por así decirlo, todavía me necesita un poco para marcar algo. Esa conjunción, lo que el cristianismo llamaría el Espíritu Santo, Hegel llamaría el Espíritu Absoluto. Es decir, el momento en que el sujeto y el objeto se han identificado de tal modo, que son indisociables. Me remito de nuevo a la conferencia de Franco de ayer. Ese momento es el que marca la tecnología, o el que Heidegger nombró bajo el término Gestell. El momento en el que la diferencia entre sujeto y objeto, y más allá entre sujeto, objeto y absoluto, es una diferencia prescindible. Bien, y aquí Hegel, un Hegel muy resumido, muy esquemático, pero que nos ha enseñado algo, naturalmente no es todo Hegel, pero sí el intento de que la fenomenología del espíritu pretenda nada más y nada menos que presentar una noción de conciencia cuyo significado extremo sea el del puro desarrollo conceptual, puro desarrollo lógico. Dejemos entre tanto la suciedad de la realidad. O, si queremos, convirtamos la realidad al modo de ese concepto. Esa. Es la gran promesa, incumplida, siempre, hasta por las mejores y mejores intencionadas mentes. Vamos a ponernos en un plan más casero. Voy a repetir una frase que ayer escuché, pero no la repito porque la escuché ayer. Digamos, formaba parte de lo que quería decirles hoy. pero que Franco tuvo esa bueno, eh, lucidez de nombrarla. Pero yo lo voy a plantear en términos de pregunta. ¿Por qué hablamos del tiempo o nos preocupa el tiempo? Así, ah, entendámonos, o sea, tomándonos una cerveza. ¿Por qué o un café? ¿Por qué nos interesa el tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué eso constituye algo de lo que hay que hablar y que es tan importante y no estamos más que eh, refiriéndonos a él en términos negativos de el tiempo pasa, el tiempo huye, es obvio, ¿verdad? Sin la muerte no hablaríamos del tiempo. La única condición, el mismo significado de tiempo, desaparecería, lo eliminaríamos, se eliminaría, mejor dicho, a sí mismo sin la muerte. Eso significa que de alguna manera la filosofía hegeliana, la filosofía del espíritu, es una filosofía que de una o de otra manera, y no me refiero a Hegel, sino a lo que se ha hecho, a partir de esa enorme y grandiosa interpretación, de espaldas al tiempo, contra el tiempo y eliminando el tiempo, como dice, eso sí, el propio Hegel. O sea, eliminar el tiempo es eliminar la muerte. Eliminar la misma realidad de la muerte. ¿Y quién dice que sin muerte no hay tiempo? ¿Y quién dice que el discurso sobre la muerte, perdón, sobre el tiempo en realidad... Es un discurso sobre la muerte. Toda la obra Ser y Tiempo de Heidegger puede ser interpretada a esta luz. Naturalmente, podemos interpretarla a la luz de otras muchas perspectivas. Pero para mí, hoy, por lo menos, la más decisiva es esta: La muerte no es algo que se pueda pensar. No es algo. Recuerden la famosa frase de Picuro, cuando yo soy, la muerte no es. Cuando la muerte es, yo no soy. O dicho de otra manera, hablamos de un límite, ni siquiera de un instante, de un límite que separa radicalmente, no dos realidades, porque ni siquiera se puede hablar de la realidad de la muerte. O dicho de otra manera, podemos hablar de la realidad y del tiempo de la muerte en vida. Y ahí es donde tiene significado. Después deja de tenerlo. La muerte está entendida en esta concepción del tramo, ahora entenderán lo del tramo, como el límite. El final del tiempo de las cerezas. Cuando se ha terminado y hay que irse. La muerte no es algo, es un límite. El bienintencionado público podría preguntar: ¿límite de qué? ¿De algo? No. Entraríamos en una contradicción si dijéramos límite de algo. Entiéndanlo, límite de nada. Y a esa nada Heidegger le da un nombre. Un nombre paradójico quizá para muchos de ustedes. El nombre es existencia. La existencia no puede caracterizarse por ningún significado, por ningún contenido significativo, por ningún concepto. Y cuando dices ningún concepto, ningún significado, ningún sentido, ese ningún remite a que la existencia es nada excepto su propio existir. Excepto su propia imprevisibilidad, como también lo decía Franco ayer. Porque no hay concepto, hay imprevisibilidad. ¿La muerte es límite de la existencia? Precisamente porque la existencia no es nada. El castellano nos da la posibilidad de decir no es nada, o sea, es nada. Porque ciertamente la nada tiene un sentido que no tiene nada que ver con el no ser lógico hegeliano, en el que no voy a entrar ahora. Tiempo como intervalo, tiempo de la existencia, tiempo en el que, vamos a decirlo, no hay para nada el presupuesto de una sucesión infinita que me lleva del pasado, donde nunca he estado, por cierto, al futuro pasando por el presente. En realidad, menuda simplicidad, que nos la hemos creído todos. O mejor dicho, una enorme interpretación y grandiosa que ha tenido unos resultados, como decíamos, en realidad, podríamos decir brutales. Porque gracias a esa infinitud se ha articulado precisamente. Todo como red o concepto, como desarrollo. Nos hemos olvidado del tiempo de la cosecha y del tiempo de las cerezas. Nos hemos olvidado de que en realidad cuando no pensamos el tiempo, es cuando el tiempo es. Y en ese momento no cabe decir que es el paso del pasado al futuro pasando por el presente, sino que más bien en nuestra inconsciencia habitual, y lo digo en el mejor de los sentidos, y en la trivialidad más normalizada y más estipulada, como pueda ser, perdónenme el ejemplo que repito a veces, ponerme unos zapatos por la mañana. zapatos en los que no estoy pensando, que me los pongo de alguna manera sin pensar, pero anticipando algo. Bueno, sí, quizá antes he visto hoy que tenemos teléfonos, qué tiempo va a hacer fuera, ¿no? Pero los zapatos no me los pongo como un autómata, me los pongo pensando en que hoy va a llover, o mañana, perdón, hoy no, mañana va a llover eso dicen o dicho de otra manera lo que hacemos lo hacemos primordialmente en función del futuro como no iba a ser así en heidegger porque qué es lo que marca realmente la esencia de ese futuro futuro significa lo que viene después. ¿Y qué viene después? La muerte. El futuro y la muerte tienen esta vinculación de manera tal que lo que acabo de nombrar como existencia guarda esa relación privilegiada con el futuro en la medida en que es de entrada el éxtasis que dirá Heidegger, más decisivo en, nuestros, en nuestras actuaciones, porque siempre hacemos las cosas en función de, y siempre nos equivocamos en función de, naturalmente, toda esa previsibilidad que siempre es fallida, tiene lugar, porque el pasado no es algo sido, porque si es que se hubiera desaparecido, no tendríamos ni siquiera posibilidad de referirnos a él. Pero vamos a ver, hay algo más presente en nosotros que en nuestro pasado. De pasado no tiene nada, está aquí y ahora, en cada una de las actuaciones está tan vivo y es tan efectivo como cualquiera de las otras cosas que estoy haciendo en el éxtasis menos relevante de todos, que es el presente, que en realidad es un éxtasis, no hay una definición de tal tramo, pero sí de un presente. Que realmente anticipa gracias a lo que ha sido. No voy a repetir aquí, en una conferencia así, la complejidad de la fórmula Heideggeriana que no viene al caso. Vale que vayamos concluyendo con un resumen de esta comparativa entre el espíritu y el tiempo, para que. Captemos de alguna manera en qué medida ser y tiempo o en qué medida Heidegger revolucionó la filosofía predominante, que era llámese como se llame, y fuera la escuela que fuera, en el fondo, la hegeliana, o la cartesiano-hegeliana, o la platónico -carte, o la platonista-cartesiano-hegeliana. Podemos compararlo de esta manera y me resumo pues, en cuatro o cinco cosas. Donde Hegel habla de historia con mayúsculas, de esa abstracción, que en realidad es una filosofía de la historia, o dicho de otra manera, una conceptualización del pasado desde el momento en el que el espíritu, que se está concibiendo ya como espíritu absoluto, determina el pasado lo conquista y lo domina. Frente a esa historia con mayúsculas, Heidegger hablaría con minúsculas de una historicidad que no guarda ninguna relación con una abstracción, sino con lo más concreto de las relaciones, etcétera, etcétera. Frente a esa sucesión ininterrumpida, máxima abstracción conceptual, Heidegger hablaría de, yo dije un intervalo, de una manera más militante, él podría hablar de una interrupción. Y esa interrupción obviamente viene marcada de nuevo por el gran significante que no significado que diría el propio Lacan, que es la muerte. Frente a la sucesión, interrupción. Frente al ahora abstracto y a la sucesión de horas, Heidegger situaría, o sea, frente al presente, situaría ese futuro que viene delimitado, no definido. Entiéndanlo, no hay posibilidad de definir, no hay significados. Delimitado por la muerte, frente al devenir lógico de la conciencia, porque la conciencia siempre lógica, que le horrorizaba a la naturaleza, o solo le gustaba en términos poéticos: frente al devenir lógico de la conciencia, el avatar y la imprevisibilidad de la existencia. O dicho de otra manera, de la temporalidad. Porque frente al tiempo, con mayúsculas, a esa abstracción del tiempo, Heidegger, para borrar ese significado abstracto que tiene, lo denomina temporalidad con minúsculas. O sea, intervalo, o sea, tramo, o sea, interrupción. Bien, para concluir, del tiempo no hay ningún concepto posible. Este es mi resultado. No hay una verdad sobre el tiempo. Y ahora voy a ser muy crítico incluso con lo que acabo de decir. Sería un error pensar después de esta larga hora, seguro que larga para muchos, de esta larga hora pensar, ya está, frente a la concepción lógico-dialéctica, espiritual del tiempo, tenemos, eso dice Leite, ¿eh? la verdad que Heidegger existencialmente nos da del tiempo. No es tan sencillo. La perspectiva fenomenológica heideggeriana, que quizá nos haya resultado más próxima, vamos a llamarla esta fenomenológica y llamarla la de Hegel lógica, no es ni mejor ni peor que la lógica. De alguna manera hoy, donde estamos, tenemos que asumir que de ninguna manera podríamos decir hay una versión que es la verdadera. Lo que sí podemos decir es que según cuál sea la perspectiva, si la lógica o la fenomenológica, hay consecuencias. Hay resultados. Por ejemplo, una concepción fenomenológica no aceptaría nunca una filosofía de la historia. Nunca. In aceptaría una interpretación, pero jamás entendida en términos lógicos, por ejemplo. Pero en cualquier caso, en cualquier caso no es que nos tengamos que quedar con una verdad la de Heidegger frente a la de Hegel. Porque el propio Heidegger diría que lo que él ha hecho intentando escaparse de la conceptualización no deja de ser una conceptualización. Lo que pasa es que es mucho más difícil de exponer. Y ahora sí que voy a concluir en 30 segundos. Si acaban de escuchar lo que he dicho. De una manera un poco provocadora. Y lo hago a sabiendas de que no hay preguntas. Si no, igual no lo decía. Juego con ventaja. ¿Vale? Después me pueden apalear fuera. Como un pensador, como Heidegger, que abrazó el nazismo, que abrazó seguramente uno de los momentos más repugnantes de la historia contemporánea, pudo tener la lucidez de articular una comprensión que era la más dura y la más crítica, la más radical del automático sistematismo y de la automática concepción lógico-tecnológica de la modernidad y que pone en cuestión absolutamente su significado central, y ayer fue dicho así también, que es la concepción abstracta del tiempo. Pero esta pregunta es indisociable de esta otra. ¿Y cómo Hegel? que en este caso no abrazó el nazismo, fue abrazado por los grandes libertadores del mundo contemporáneo, elaboró la noción de tiempo más radicalmente esclavizadora y de alguna manera terrible, que seguramente se haya culminado nunca. Lo planteo a título de paradoja y con cierta ventaja. Ni Hegel era tan malo, ni Heidegger... Bueno, a ver, ¿quién era el malo? Los dos yo creo que eran malos, en ese sentido moral. Pero vamos a entender la cuestión. Lo planteo en términos de pura paradoja. Hegel tiene unas palabras bellísimas sobre... el desarrollo de la historia, etc., que no viene aquí el caso, porque esta conferencia tenía el propósito de oponer al concepto de espíritu el concepto de temporalidad o tiempo. Muchas gracias por su paciencia. Aplausos.